nos encontramos con Estela Nolasco, que es la protagonista de esta primera pasarela BMW. Buenas noches, Estela. Hola, buenas noches. Cuéntanos qué vas a presentar aquí. ¿Es el desfile tuyo de la colección más reciente o hay algo nuevo? No, son piezas distintas a las del desfile. Son piezas de la boutique, ahora para holiday, para Navidad, la época. Ok, tú llegaste a Nueva York y has seguido yendo a Nueva York. ¿Has hecho esta una plaza tuya especial, importante, que todos los años vas a estar yendo? Bueno, me gustaría, ¿verdad? Es muy costoso, es la realidad, es muy trabajoso. Voy a hacer todo lo posible por seguir viendo porque me encanta. Como profesional es una pasarela tan importante que una vez la pisa es difícil. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de haber presentado en varias ocasiones en New York Fashion Week? Como profesional, en mi carrera, yo lo comparo como un atleta a ir a las Olimpiadas. Es un logro y me hace superarme, ¿verdad? Es algo que siempre he hecho, pero la competencia y el nivel de críticos que va a un show en Nueva York es internacional, así que para mí es un reto que me gusta, me encanta. Ok, ahora para nuestros televidentes de Paparazzi TV en Puerto Rico, en Estados Unidos, dános tres fashion tips para el 2017. Bueno, este es un tip que es para cualquier año. Y es que te pongas algo que te quede bien, no importa lo que esté de moda. Siempre hay que mirarse al espejo y ser honesto y lucir el estilo que mejor te luzca. Otro tip, zapatos cómodos. La moda de los tenis, los zapatos sports, con trajes. Sí, con trajecitos, no trajes de gala, pero trajecitos se ven bellos y a mí me gusta mucho ese trend. ¿Y para las galas de Navidad? Siempre se usa el brillo, lo metálico, está muy de moda y las transparencias. Gente, se los recomienda una de las mejores diseñadoras de Puerto Rico, Estela Nolasco. Seguimos.